Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver The Last Case of Benedict Fox. Un jueguecillo que a mí el año pasado cuando lo anunciaron me flipó, me dejó anonadado. Y la verdad que que tenía muchas ganas de probarlo. Y está de salida en el Xbox Game Pass. Así que toda una delicia para que todo el mundo lo podamos disfrutar. Además, creo que solo se lanza exclusivo de Xbox, quiero recordarlo. O Microsoft en este caso, de PC y Xbox. Es decir, creo que no va a salir en principio, creo que no está para PlayStation. No lo puedo confirmar, pero juraría que no, ¿vale? Viene en español, qué rico. Vale, pues vamos al lío. Nueva partida, vamos a ver qué quiero jugar con los ajustes por defecto. Disfrutar te puede cambiar y no afectará los logros. Vale, quiero jugar con la dificultad por defecto. Vamos a probar, vamos a ver lo que sería cualquier parecido con la realidad, tal. Vale, vamos a ver pues eso, lo que sería primeros pasos, impresiones, tutorial, un poquito de qué trata el juego. Ya metidos en la versión final, evaluar un poco qué tal está y qué tal se encuentra. After the end of the Great War, it came to light that atrocities were being committed, not only on the battlefields, but also beyond them, in secret workrooms of the First Circle. To try and stop the vile endeavor, Ordo Iredei came to being. Its purpose was to restrict unauthorized research, experimentation, and exploration of the void. Not all, however, are willing to be controlled. Vale, se metió en una morgue, tío. ¿Empezaría ya? Vale. Explícame algo. Vale, vamos a ver los controles, ¿vale? Porque... Vale. Vale, tenemos ahora... Perfecto. Vale, y ahora le ve. Vale, los controles por ahora parece que ni tan mal. La musiquilla del rollo. Vale, pulsa para saltar. What the fuck? ¿Y ahora qué hago yo ahí? ¿Se me ha bugueado? Entiendo que estoy bugueado. Ya lo he bugueado, tío, en el minuto uno de juego, tío. Ok, me parece estupendo. He completado el tutorial. ¿Qué coño voy a completar el tutorial? Joder, si es que... Si se me ha quedado hiperbugueado ahí. Si se me ha quedado hiperbugueado de repente en plan de manera random, tío. Después de tremendo bugardo, voy a recuperar desde aquí el... Tu puta madre, tío. Es que... Los controles
No me gusta nada, tío, ¿eh? Los controles no me molan nada, tío, ¿eh? Me tengo que hacer a los controles, ¿vale? ¿Cómo era RB? Vale, tío. Es que vengo de jugar muchísimo, tío, a la mierda de... Vale. Vengo de jugar muchísimo a PlayStation para conseguir algún que otro platino, guía y tal. Y la verdad que ahora cambiar de plataforma, tío, me está puteando, tío. Usa agarre, requiere amplificador, ¿vale? ¿Y cómo se utiliza el agarre? What the fuck? Vale. Ah, vale, que se mueve a lo largo de la plataforma. Vale, pensaba que era fijo en el borde. Es que el tutorial no ha sido malejo, pero... Vale, ahora tocará ir a Boston para arreglar el amplificador, entiendo, ¿no? El juego se ve genial, ¿eh? Tiene un arte muy, muy guapo. Hello, anyone here? Hola, ¿hay alguien aquí? Y está muerto ya. Only anguish fills this residence, Benedict. You're saying there's no one here? Sí, hay, sí. Sí hay, pero ya tiene pinta de que está muerto. Vale, hoja rasgada. Se parece a una escritura antigua del primigenio. Quizás esa parte del ritual olvidado. No dejes que el miedo te paralice. El primero de muchos. Son varios coleccionables, ¿no? Vale. Hostia, ¿y ahora qué hago aquí? Ah, vale, hay que cambiar la sintonía, tío. Hostia, chaval. Va, pero esto es una locura porque... habrá que coger algún tipo de libro o algo. Que nos indicará... Porque eso que está saliendo arriba, que es que cada vez que cogemos un coleccionable... Vale, tenemos... Tenemos ahí como... El mapa. Una puerta. Hostia, chaval. ¿Y qué hago, tío? ¿Cómo interactúo, loco? Tengo la llave, tío, pero ¿cómo la interactúo, tío?
Joder, el tutorial. El tutorial no es muy bueno, tío, ¿eh? Pero. Pero totalmente perdido, ¿eh? Y mira que tengo ahí, entiendo que tengo ahí la llave. Aquí veo algo. Ir, vale, puedo subir para arriba. Vinilo. Cogemos, otro coleccionable será. Vinilo, gramófono. Vale, solo tengo una, puedo ponerla, que será el vinilo que he cogido en el suelo. Vamos a dejarlo puesto. Esta mujer debe ser la que ama. Siempre quedan rescoldos bajo las cenizas. Vale. Hay una. Vale, aquí podemos bajar. Ha habido sangre. Vale. Ha habido sangre. Llave con un símbolo. Vale, llave con un símbolo y se ha abierto sola. Bueno, se ha abierto, la hemos tenido que abrir nosotros. Vale, aquí ya hay alguien muerto. ¿Es su padre? No, no es su padre real, me refiero. Está como reviviendo, pero ya de mayor. Algún ente oscuro tiene pinta. De esperanza te puedo guiar a través de sus recuerdos, Benedict. Encuentra la manera de abrir la puerta del túnel. Es increíble, tío, ¿eh? Y ahora cae como en el recuerdo del padre o algo, tío. En un vacío ahí. Al limbo, ¿vale? Está zambullido en los recuerdos. Ah, vale, ya lo pillo. Cada vez que me encuentro un cadáver, me voy a meter en los recuerdos. Me voy a meter en los recuerdos. Y así voy a poder ir habilitando, descubriendo cosas nuevas. What the fuck? What the hell? Dios, lo que pega, chaval. Increíble lo que pega, tío, ¿eh? Necesito vida, estoy en la mierda. Os lo digo ya. Voy a tener que bajar, ¿no? Sí. Este tipo de juego en 2D... Es guapísimo, tío. Vale, no puedo. No puedo subir ahí, tío. Ahí hay otro, pero. Me va a matar. Me va a matar porque. Me va a matar porque soy Girulo. Vale, no me ha matado, me gusta. ¿Se abre o no? Tendré que ir encontrando habilidades. Imagino que tengo que ir encontrando habilidades porque ahora mismo yo ahí no puedo acceder, tío.
Un Metroidvania de la leches. Vale, ahí puede que haya algo. Necesito vida, no puedo coger vida. ¿No puedo coger vida de ninguna de las maneras o qué? What the fuck? Hijo puta. Exiliado, ¿y a dónde me lleva, tío? Vale, vuelvo al limbo, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es fácil, me refiero. No es fácil porque... Me de recuperar tinta y... no es fácil porque hay que cogerle rollo a los controles. Pero vamos, una vez que le cogéis los, que le cojáis el rollo a los controles, no tiene mayor dificultad, ¿eh? Simplemente que ya os digo, si estáis acostumbrados a jugar con el mando de... Joder. Si estáis acostumbrados a jugar con el mando... Si estáis acostumbrados a jugar con el mando de Xbox, no vais a tener mayor problema. Pero yo ahora mismo que vengo del mando de... Que vengo con el mando de Play, me está costando ahora mismo... Me está costando ahora mismo la vida adaptarme a los controles de nuevo, tío. ¿Puedo salir por detrás? Sí. Vale. Hasta aquí bien. Hasta aquí la puerta, no voy a poder abrirla, tengo que seguir, vale, hasta aquí bien. Y ahora aquí, cuando caiga, ya voy a tener que empezar a hacer de las mías. Ahí adelante podría ir. Y tengo que matarlo. Contra Plures. Vale. What the fuck? Ah, tío, ni de coña. Tengo que ir por el otro lado, hay que ir por el otro lado. Bueno, voy a intentar avanzar por el otro lado. Y si no, lo dejo por aquí porque... Ya os digo, la dificultad que estoy teniendo, el juego guapísimo, el juego es una delicia. Porque además se ve y se siente. Se siente, me refiero, de movilidad muy, muy bien, ¿eh? Ya os digo, para mí el año pasado fue una de las gratas sorpresas de... No sé si fue en el E3 o en algo de... ¿Otra vez, tío? Ah, ¿no te mueres? ¿Que tiene 14 vidas ahora? Vale, ahora tengo como dos ojos de eso. Vale, perfecto. Paso de aquí. Cojo por aquí, le endiño por detrás y lo reviento. Venga, fuera. Estoy jugando como con mucho miedo, ¿vale? Estoy jugando como demasiado en plan a la defensiva. Vale. Estoy jugando demasiado a la defensiva y la verdad que eso no me está ayudando porque estoy jugando en plan... Cagadete para no morir, pero realmente hay que ir un poquito destroyer, ¿vale? El lóbulo frontal, grande, apunta inteligente. Vale, lo cogemos. Se añade al inventario. Vamos a seguir adelante. Ahora mismo estoy hiper perdido. No sé para qué son todas esas cosas que estamos cogiendo. Vale, por aquí hay algo también. No sé cuándo... ¿Esto qué es? El amplificador, cuadro de retroorganización. Ah, vale, el amplificador es para conectar con los muertos, ¿vale? Vale, interesante. Voy a subir, voy a ver la luz. Acabo con los irayares para encontrar el camino a casa, Benedict. ¿Vale? ¿Y qué hago, tío? ¿Vale?
Ha desbloqueado la primera ancla. Podemos depositar tinta, rellenar objetos y teletransportarnos. Que entiendo que nos podemos teletransportar a la otra entrada. Vale, interesante. Libera a la mujer misteriosa. No puedo. Tengo que subir, ¿no? Entiendo. Vale, hay que subir. Ese tinta asquerosa no pinta... Vale, el ego de tu padre sufrió más de lo que esperábamos. Está enfermo. Vale, el padre estaba en plan como corrompido, ¿no? What the fuck? Vale, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Y qué hago con esta puerta, tío? No puedo hacerle... ¿Con qué me ha dado? ¿Qué me ha dado, tío? Ah, vale, he caído encima de la... Encima de la tinta morada, tío. No, hombre, cúbrete, loco. Vale, perfecto. 4 de 6. No sé eso para qué sirve, tío. Un recuerdo vergonzoso que se analiza y una otra vez. Mortificante, fastidioso e incómodo. Vale, es como cuando lo dejó la mujer, ¿no? Incómodo hasta para mí. Como cuando lo dejó la mujer o algo, ¿no, tío? Vale, hay que matar a estos dos para abrir esa puerta. Te mueres. Vale, eso está bloqueado, ¿no? Sí, tengo que bajar. Mi pregunta es, vamos a probar, ¿vale? Mi pregunta es, si caigo de alto, ¿me quita vida? Vale, no, respondido. Bueno, gente, pues vamos a dejarlo por aquí. A mí el juego, la verdad, que me ha parecido muy interesante. Probablemente, ya os digo, es un Metroidvania. Probablemente, si estuviera en PlayStation, me sacaría el platino. 100%, porque es el típico jueguecillo que a mí me flipa. Pero ahora mismo, con la cantidad de platino que tengo atrasados y de coberturas que cubrir, no me da la vida como para hacer nada más. A partir de la semana que viene, volveremos también a traer contenido más habitual, si todo va bien, al canal. Así que bueno, si os ha gustado, dadle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.